Non, papa. Non, papa. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué haces, viejo? ¿Bien? Yo también, gracias. ¿Pero cómo vas a filmar el parto? ¡Salí todo despeinado! ¡Un desastre! Pero bueno, ya estoy bárbara. Hablemos de futuro. Las minas, la joda, el whisky, las materias en marzo. Prepárate, Rulo, porque vas a ir a trabajar. ¡Mamá! ¿Fuiste al shopping? ¡Buenísimo! ¿Qué me compraste? ¿Viene camisita de Armani que tiene la parada? Nada de ositos, nada de jirafitas. Eso ya fue. Yo soy un chico moderno. Cuando aprenda a caminar, vamos juntos y nos compramos todo. ¿Qué les pasa? Ah, ya sé. Están emocionados porque dije papá. Yo también. Qué lindo es este momento, ¿no? Comenzó a hablar. Y no paró. Good evening to all of you. Today we have the pleasure to listen to one of the most important leaders of Argentina. With you, Rafael Medina Walker. Thank you. Buenas tardes, soy Rafael Medina Walker, consultor en recursos humanos HCM Argentina. Gracias por esta afectuosa bienvenida. Quizás me vean un poco contracturado y transpirado, no es por la disertación, cosa que hago habitualmente, sino que me ha picado un mosquito y estoy bastante cagado por el dengue. Hoy vamos a vivir un gran momento, un momento especial, un momento mágico. Vamos a tener el orgullo de escuchar a grandes líderes como Joseph Tillich, Jimmy Wales, Ram Charan, Titi Fernández y Benito Camelas. En el aspecto profesional he tenido un gran desarrollo en los últimos años. La compañía me ha dado la posibilidad de relacionarme con los líderes más importantes a nivel mundial. Casualmente, ayer tuve la posibilidad de charlar con Barack por el conflicto nuclear con Corea del Norte. En mi función anterior en la empresa me he desempeñado como Special Project Manager. He trabajado codo a codo con la cúpula directiva, realizando los trabajos más complejos. Hemos incorporado la más alta tecnología para poder transformar así nuestra empresa en el éxito que es hoy día. Sintetizando, he sido el sostén de este gran proceso de cambio. Actualmente, y en mi nueva posición, me encargo de la parte comunicacional de una compañía. Me encargo de proyectos New Business que me asigna directamente la gerencia general. Por ahí no está bien que sea yo el que lo diga, pero hoy en día ocupo un lugar fundamental en el crecimiento de la empresa. De mí depende captar futuros clientes a través de un contacto telefónico uno a uno. Para darles un concepto más global, soy el eslabón principal entre la compañía y el mundo exterior. Algo así. Soy Executive Sales Manager.